¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este lunes 17 de diciembre. Soy Astrid Ábalos y esto es lo más importante sucedido en las últimas horas. Comenzamos. El Viceministerio de Transporte lanzó este lunes el Plan Antidoping, el cual se ejecutará entre el 21 de diciembre de 2018 y el 2 de enero de 2019. Este contará con 84 controles cerca de puntos turísticos como parte de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. También con aquellos lugares con afluencias turísticas en las zonas de vida nocturna, como le llamamos, también se van a ubicar estos controles. La meta que tenemos es de realizar 6.000 pruebas de alcotest y 300 pruebas de droga. La idea de este plan es reducir el índice de accidentes de tránsito en la época navideña. El año pasado se registraron 597 accidentes viales y 64 fallecidos. El presidente salvadoreño Sánchez Serén recibió este lunes las cartas credenciales de la embajadora de China, Ouyang Jianghong, la primera representante diplomática del país asiático en El Salvador. La embajadora se reunió con Sánchez Serén para sostener un diálogo acerca de las relaciones diplomáticas entre ambos países, inauguradas el 21 de agosto, y los temas de interés para los pueblos de las dos naciones. Sánchez Serén tomó la drástica decisión de romper relaciones con Taiwán y entablarlas con China a menos de un año de concluir su mandato y en plena lucha por mejorar su popularidad. Una agente de la Policía Nacional Civil, identificada como Vilma Aide Quesada Graciano, fue asesinada este lunes con arma de fuego en el municipio de Santa Catarina Mazaguat, de Sonsonate. Según la policía, el hecho sucedió cuando la agente se dirigía a trabajar luego de gozar unos días de licencia. En ese momento, hombres desconocidos se le acercaron y le dispararon en varias ocasiones. Quesada se encontraba destacada en la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana ubicada en San Marcos. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen. El Santa Tecla consiguió el título de la Apertura 2018 de la Primera División tras vencer a la Alianza 2-1 con dos goles de Wilma Torres, el héroe inesperado de la jornada. El cuadro perico tuvo una celebración amarga debido a que el partido terminó en una trifulca. Alianza y Santa Tecla jugaron su quinta final consecutiva, una muestra de su dominio reciente en la Primera División salvadoreña. El equipo tecleño celebró su cuarta corona en la Liga Mayor y la tercera ante Alianza. Ha sido un gusto haberlos acompañado a través de este Facebook Live y los espero mañana con más noticias. Hasta pronto.